Para lograr el objetivo de una música moderna nacional, no basta con insertar en la música culta temas populares o imitaciones de ellos, sino que es preciso recrear la atmósfera de esa música tal y como la ejecutan los campesinos. Y para ello, es preciso experimentar esa música en su mismo lugar de nacimiento, trabajando en comunidad con los músicos campesinos. Béla Bartók ha creado una de las obras más originales de la historia, en la que se sintetizan los ritmos y escalas de la música folclórica, desde el Cáucaso a los Cárpatos, con la polifonía de Bach, dentro de una concepción formal basada en el segmento áureo y una exuberancia e inventiva rítmicas fuera de lo común. Béla Bartók no es solamente el más importante autor húngaro posterior a Franz Liszt, sino también uno de los nombres esenciales de la música del siglo XX, así como uno de los máximos innovadores en el terreno de la pedagogía. Pionero de la etnomusicología práctica, Bartók enriqueció los horizontes melódicos y armónicos del lenguaje de la música de concierto de su tiempo, incorporando a ella gran cantidad de escalas modales obtenidas a partir del estudio del folclore de las culturas campesinas. Bartók desarrolló además una amplia teorización de los compases irregulares de la música popular búlgara y la aplicación de sus descubrimientos a sus propias composiciones generó obras de una riqueza, variedad y vigor verdaderamente singulares. Construida con un fascinante sentido del color instrumental y una sensibilidad poética de primer orden, la música de Béla Bartók ocupa un espacio único, a caballo entre el impresionismo, el expresionismo y el neoclásico, y aunando un fuerte sentido ancestralista con una imaginación experimental de primera magnitud. Mondom-mondom, forduljoz a matámasztok, mondom-mondom, forduljoz a matámasztok. Los padres de Bartók eran maestros rurales en Transilvania y excelentes músicos aficionados, pero Bartók no se interesó profesionalmente por la composición ni por el folclore hasta concluir sus estudios en Budapest. Alumno, inicialmente de su propia madre, y orientado hacia una carrera de concertista, antes de los 22 años había escrito ya más de 60 obras en las que hay influencias de Brahms, Wagner, Liszt o Strauss. Como los compositores no austriacos del imperio de la doble monarquía, Bartók persigue la creación de un estilo nacional, pero sabe que la música comúnmente presentada como húngara no es genuina. En 1903 conoce a Zoltán Kodály y emprende con él una investigación sobre la verdadera música autóctona que le lleva a estudiar y recoger in situ más de 10.000 documentos etnomusicales. Bartók fue el primero en investigar las fuentes de su propia música a través del contacto directo con los intérpretes populares en lugar de emplear melodías tomadas de los cancioneros como hicieron los músicos románticos. Y es el primero también en utilizar científicamente los medios más modernos, como lo era en 1909, fecha de esta histórica fotografía, el fonógrafo de Edison, en el que una campesina graba su voz en un cilindro de cera en el primer registro de música folclórica jamás realizado. El estudio de la música popular ha sido para mí de una importancia capital, pues me ha permitido liberarme de la hegemonía del sistema modal mayor y menor. Y es que la mayor parte de la música popular que aún se mantiene viva conserva los antiguos modos eclesiásticos, los modos griegos,
u otros aún más antiguos como los pentatónicos, mostrando además configuraciones rítmicas asimétricas extremadamente variables. Las antiguas escalas, que nuestra música culta ya no usa, no han perdido ni su actualidad ni su capacidad de supervivencia. En 1905, y también por consejo de Kodály, Bartók había visitado París en el curso de una gira de conciertos que le lleva a Inglaterra, Portugal y España. El descubrimiento de la música de Debussy le resultará tan decisivo como el del folclore. Gran parte de las configuraciones melódicas halladas en su investigación se basan en las diferentes formas de las escalas pentatónicas, características de las músicas de tradición oral más primitivas. Escalas obtenidas al alternar intervalos de tercera menor con intervalos de segunda mayor, en las que la polaridad tónica dominante y la dialéctica entre disonancia y consonancia se desvanecen. Estas escalas generan acordes basados en la resonancia de los intervalos de cuartas superpuestas que bajo formas diferentes reaparecían en compositores de la vanguardia del momento como Debussy, Scriabin o el propio Schoenberg. Empero, Bartók había llegado a conclusiones análogas de forma empírica en su búsqueda de las fuentes más arcaicas disponibles. A partir de la constatación de esta coincidencia inicial, Bartók elaborará un complejo sistema armónico propio que desarrollará y llevará a sus últimas consecuencias a lo largo de toda su vida y que amplía y extiende el concepto de la tonalidad más allá de las fronteras propias del estilo clásico. De vuelta a Budapest y asentado ya como uno de los grandes pianistas del momento, Bartók obtiene una cátedra en el conservatorio y en 1909 se casa con su alumna Marta Ziegler, fotografiada aquí junto a la madre del compositor. Pero sus tentativas para estrenar su única ópera, El Castillo de Barbazul, fracasarán. Y su primer gran trabajo basado en una visión personal del modelo sinfónico, las cuatro piezas para orquesta, no serán admitidas. Bartók habrá de esperar hasta 1917 para estrenar su primera obra en gran escala, El Príncipe de Madera. El Príncipe de Madera es un ballet en un acto sobre un argumento de Bela Balázs que narra la historia de una princesa enamorada de la marioneta de madera que un príncipe construye para atraer su atención, desdeñosa hasta entonces de sus requerimientos. Bartók desarrolla su obra de un modo orgánico y unitario, como un inmenso poema sinfónico en cinco partes dispuestas simétricamente formando un arco, anticipando la concepción estructural de sus grandes obras futuras. Pese a sus ocasionales opulencias instrumentales posrománticas, esta primera composición orquestal contiene ya el germen de las futuras innovaciones rítmicas y armónicas del Bartók de la madurez. Thank you.
Con la disolución del Imperio Austrohúngaro, se proclama en Hungría la República de los Consejos Obreros presidida por Béla Kun. Una de sus primeras decisiones será la creación de un Consejo de la Música que regule tanto la enseñanza como la investigación, cuya dirección se encomienda a Bartók y a Kodály. Pero, pocos meses más tarde, la rebelión del mariscal Horthy ahoga en sangre el primer Estado socialista de la historia y los intelectuales progresistas se ven obligados a huir o a esconderse. Por primera vez en su vida, Bartók considera seriamente la posibilidad de exiliarse, pero acabará refugiándose en casa de Józef Lukács, padre del eminente filósofo George Lukács, durante 2 años. Finalmente, será acusado de antipatriota, perderá el único cargo oficial de que disfrutaría en su vida y, con él, la posibilidad de estrenar su tercera y última obra escénica, una pantomima expresionista titulada El mandarín maravilloso. Tarde se divorcia contrayendo nuevas nupcias con otra alumna, Dita Pastori, para la que escribirá algunas de sus composiciones más significativas del último periodo. Ante la imposibilidad de estrenar El mandarín maravilloso en Budapest, Bartók aceptó el ofrecimiento de la Ópera de Colonia para ofrecerla junto a El castillo de Barba Azul en la apertura de la temporada de 1926. La acogida de la pantomima supuso un escándalo que la extrema derecha, espoleada por el arzobispo de la ciudad, aprovechó para exigir su prohibición por inmoralidad, así como la expulsión del director del teatro. Exigencias a las que Konrad Adenauer, alcalde en esta época y futuro canciller alemán después de la guerra, se doblegó de modo vergonzante. Como sus dos anteriores obras escénicas, El mandarín maravilloso plantea de un modo alegórico la contradicción esencial en que reposa la relación amorosa. Una prostituta callejera, simbolizada por una sinuosa melodía del clarinete, seduce con su baile a sus clientes, desvalijando, junto a sus tres cómplices, a un viejo, a un adolescente y a un rico mandarín. Pero este sobrevive a 3 intentos de asesinarlo. Sobrecogida y fascinada, la ramera pide a sus compinches que le dejen libre, entregándose a él que expira desangrado tras la culminación amorosa. De una violencia exuberante, construida por acumulación de grandes bloques disonantes que se expanden en un frenesí rítmico arrebatador, la partitura de El mandarín maravilloso es una de las cimas del repertorio orquestal. Las décadas de los 20 y los 30 marcan el afianzamiento de Bartók como compositor e intérprete de sus propias obras. Su 40º aniversario es celebrado por todas las sociedades europeas de nueva música y realiza un promedio de 2 giras anuales que le llevan a Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, Checoslovaquia, España e Italia, tanto en conciertos individuales como en recitales con los más grandes violinistas húngaros, como André Gertler, Joseph Zsigeti
Otsoltan Tsekeli. Este éxito internacional fuerza un cierto reconocimiento oficial, lo que hace posible que en 1923 reciba el importante encargo de escribir una obra conmemorativa del cincuentenario de la fundación de Budapest, lo que da lugar a una de sus más bellas y efusivas partituras orquestales, la suite de danzas. Sin embargo, ni el Príncipe de Madera ni el Castillo de Barba Azul volvieron a ejecutarse en Budapest, y Béla Balázs, autor de ambos libretos, se había convertido definitivamente en un exiliado político. Siete años más tarde, en 1930, Bartók escribe la cantata profana, basándose en una leyenda que él mismo había recogido en Rumanía. Narrado por el coro como si se tratase de un oratorio barroco o una tragedia clásica, el argumento relata la historia de los 9 hijos de un cazador que se convierten en ciervos y abandonan para siempre la casa paterna en busca de la libertad de los bosques. Bartók definió esta historia como su profesión de fe laica y atea, y sus implicaciones abarcan desde una obvia metáfora política hasta una puesta en escena del mito freudiano del asesinato del padre. En todo caso, se trata de su composición de concierto más importante en el terreno vocal, así como aquella en que sienta la base del estilo hipercontrapuntístico y neoclásico de su madurez. La cantata se estrena en Londres en 1934 y 2 años más tarde en Budapest, pero un proyecto de representar allí sus obras escénicas acabará en papel mojado, y Bartók rehúsa estrenar nuevas composiciones en su país. La ascensión del fascismo en Europa obliga a Bartók a tomar posición en su contra. Defiende a Toscanini. Deja de tocar en Alemania e Italia. Prohíbe allí la ejecución de sus obras. Cambia de editorial en favor de Inglaterra. Y escribe a Goebbels pidiendo que sus composiciones se incluyan en la exposición de Arte Degenerado organizada en 1932 por el nacionalsocialismo. Finalmente, ofrece su último concierto en Budapest en octubre de 1940 y viaja hasta Lisboa, donde embarca rumbo a Nueva York. Nunca más regresará a su patria. El dolor y la desolación del exilio quedarán reflejados en el sexto cuarteto de cuerda, la partitura más introvertida y pesimista de Bartók y una de las cumbres expresivas de la música del presente siglo. Durante 2 años, Bartók no compone nuevas obras. Malvive, clasificando los fondos discográficos de música popular de la Columbia University, se traslada a domicilios cada vez más baratos y arregla la sonata para dos pianos y percusión como un concierto para dos pianos y orquesta para poder tocarlo junto a su esposa, para quien escribe también su tercer y último concierto para piano. Thank you.
concierto es una obra de belleza austera y ascética en que Bartók abandona parcialmente su incisividad rítmica persiguiendo un ideal de resignada depuración que cabe contemplar como la expresión transfigurada de un ideal estético serenamente neoclasicista. Su situación personal se había precipitado hacia el colapso con el fallecimiento de su madre a fines de 1939. La leucemia, que acabará con su propia vida en el hospital de Westside en septiembre de 1945, había comenzado a manifestarse hacia esa misma época. En los breves años del periodo americano, diferentes personas y asociaciones intentan ayudarle. La Asociación de Compositores, fundada por Edgar Varèse, que había estrenado en Estados Unidos algunas de sus obras, sufraga su convalecencia en una villa en el lago Saranac. Yehudi Menuhin le encarga la sonata para violín solo, y Sergei Kusevitsky la que será su última composición, el concierto para orquesta. Por primera y única vez en su etapa americana, Bartók finaliza su postrera música orquestal con un movimiento de danza, expresión de una suerte de optimismo filosófico que, al integrar música bailable de procedencia heterogénea, música urbana, penetrada tanto por el eco del jazz negro como por el de los músicos latinos, y más allá del obvio desarraigo de sus creadores, pusiera en escena la aspiración hacia una fraternidad supranacional que para Bartók constituía un ideal político y estético irrenunciable. La idea que me posee desde que soy compositor es la de la fraternidad de los pueblos, la de su unión frente a todo conflicto, y ese es el fin que he intentado servir con cada una de mis obras. De ahí que no rehúse ninguna influencia, sea eslovaca, rumana, árabe o cualquier otra. En razón de mi situación geográfica, la fuente húngara me es la más próxima, y por ello esa influencia domina en mi música. Pero ignoro si mi estilo de composición es húngaro o no. Lo único que me importa es que la fuente de mi música sea pura, fresca y sana.